una parálisis de la negociación con la Consejería de Educación. Estamos hartos de que nos tomen el pelo, de que nos den larga, de que mareen la perdiz, y lo que queremos es que de una vez se sienten y negocien con nosotros aquello que venimos demandando y que ellos mismos se comprometieron a negociar, que no es otra cosa que un acuerdo de legislatura para recuperar todo lo que se ha perdido y mejorar el sistema educativo. Venimos intentando conseguir esto desde hace mucho tiempo, no ha habido manera, y de ahí que hemos dicho hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora, pues nuestra respuesta será distinta y pasará por movilizar a la gente si no reaccionan a esta llamada de atención. Hecho eco de lo que ocurrió el pasado viernes en la mesa sectorial, que se levantaron los compañeros de las organizaciones sindicales, dado la negativa que tiene esta consejera de Educación a negociar con los sindicatos de la educación. La educación ha sido uno de los sectores más afectados por los recortes que hubo con el gobierno anterior, y esta consejería de Educación no está ni revirtiendo los recortes, y a día de hoy, como ha comentado el compañero de Comisiones, Alfonso, tampoco tiene un plan ni un modelo educativo a seguir, sino que viene, conforme le vienen los problemas, los va solucionando, no negocia. Se comprometió Emiliano García Page a un acuerdo de legislatura y estamos esperando a que se nos presente el acuerdo de legislatura. Esa es la clave, que es que aquí en Ciudad Real, con estas organizaciones sindicales presentes, Emiliano García Page en campaña electoral dijo que cuando tuviera consejero o consejera de Educación, su primera labor iba a ser citar a las organizaciones sindicales para conocer cómo estaba la educación y qué es lo que pedíamos y a dónde se podía llegar. Eso se comprometió con nosotros, aquí en Ciudad Real. Y lo único que pedimos es que hagan efectivo eso que hicieron, eso que dijeron en campaña electoral. Que se sienten para que conozcan de la mano de los representantes del profesorado cómo está la situación y qué es lo que queremos. Y concretamente se acordó, en esa reunión que dice Lorenzo, pues recuperar todos los recortes que se hicieron anteriormente, concretamente bajar el número de alumnos por aula, bajar las horas lectivas, recuperar todos los apoyos de infantil que se perdieron y recuperar todos los puestos de trabajo de miles y miles de interinos que se fueron a la calle. Entonces, concretamente es recuperar principalmente eso, la calidad de la educación, bajando las ratios, bajando las horas lectivas para conseguir mejores apoyos y mejores refuerzos. Efectivamente, desde la permanente de la Junta de Personal de aquí de Ciudad Real, estamos todos de acuerdo en que lo que hace falta es negociar un acuerdo de legislatura con medidas urgentes, como han dicho mis compañeros. Todos los sindicatos estamos pendientes de lo mismo, de ese acuerdo que contenga medidas de recuperación de los derechos de los docentes, de los derechos perdidos, medidas como las que hemos mencionado anteriormente, y que hagan que se recuperen las condiciones laborales, salariales, y que mejoren la calidad de la educación en Castilla-La Mancha. Nosotros lo que le estamos exigiendo a la consejera es que negocie el acuerdo, que se comprometieron a hacer un acuerdo. No queremos medidas puntuales, queremos tener un mapa global de lo que va a hacer con la educación en Castilla-La Mancha. Entonces no vamos a entrar en que si bajar en este nivel o en otro nivel, porque eso es lo que ella pretende, no llegar a un acuerdo, sino medidas puntuales, y eso no es a lo que se comprometió. De hecho, firmó un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Podemos, en el cual, en el punto 5.4, decía que en enero del 2016 se volvía al acuerdo marco de legislatura del 2008. Si se ha firmado eso, eso es lo que queremos, un borrador parecido a ese es lo que queremos que nos ponga sobre la mesa. Y si no lo pone sobre la mesa, pues vamos a seguir movilizándonos, obviamente. No aceptamos lo que dicen de que los sindicatos, con la bajada de ratio que pedimos, va a suponer el aumento de los barracones. No es verdad, lo que pueden aumentar los barracones es la forma con la que ellos lo quieren hacer. Pero nosotros lo que hemos pedido es que se haga desde, como se tiene que hacer, desde abajo hacia arriba, y no en cursos por ahí perdidos donde, claro, formas un tapón con el curso anterior que no ha bajado la ratio y en el siguiente sí. Es que lo que hay que hacer es planificar. Es decir, no aceptamos esa situación que dice la consejera de que los sindicatos, con nuestra propuesta, lo que estamos pretendiendo es que haya más barracones en Castilla-La Mancha.